Me había olvidado de decirles, tenemos visita hoy. ¿Quién viene? Mamá. ¿Viene mi mamá? ¿Pero por qué no me das estas noticias un mes antes? Tengo que prepararme. ¿Qué tiene de malo que nos venga a visitar mamá? No, que venga a visitarnos no tiene nada de malo. El problema es que exista. ¡Ey! Ten cuidado, estás hablando de mi mamá. Sí, estoy hablando de tu mamá. Y ahora que viene tu mamita, ¿por qué no te regresas con ella y no vuelves nunca más? Oye, Pollo, no seas grosero. Estás hablando de mi mamá y de mi hermanito. Bueno, ya. ¿Qué le vamos a hacer para agasajarla? ¿Qué vamos a comer? Bueno, ¿por qué no? Tú y tu hermano se preparan y la atienden como se debe y le preparan algo rico. Ay, pero si sabes que yo no sé cocinar. No se preocupen. Yo prepararé un pollo al horno. ¿Cuánto falta para que llegue tu madre? Falta poco. Oye, me está llegando un olorcito extraño que me parece viene de la cocina. Sí, ¿no? ¡El pollo! Sí, buenas. Tu pollo Chicken Lovers. Quiero hacer un pedido de delivery, por favor. Bienvenidos a Don Pollo Chicken Lovers. Podemos ofrecerle dos pollos, más dos papas, más cremas, más dos ensaladas, más dos gaseosas de 1.5 litros, más dos picarones. ¿Le parece bien? ¿Puedo tomarle su orden? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por cierto, abajo vi una señora que estaba gritando que quería entrar a este departamento. Debe ser mi mamá. Seguro, porque dijo que sus hijos vivían acá. ¿Y está ahí abajo? No, ya no. La policía se la llevó hace un rato. Bueno, chao. No.